Muy buenos a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a aprender a hacer una nueva técnica eh, dentro de aquí de Blender. Vamos a aprender a, hacer, eh, a utilizar la técnica de Pixel Art. Eh, vamos a aprovecharnos de la, del motor gráfico 3D de Blender, como estáis viendo en la imagen, donde vamos a hacer este efecto, donde lo convertiremos los píxeles en cubos. Y podremos hacer esta pequeña animación, en este caso con un Pikachu, pero bueno, podéis utilizar cualquier otra, otra imagen. Ya os explicaré ahora en unos segunditos cómo conseguir este tipo de imágenes en, en Google. Y aún así yo dejaré el enlace para descargar esta misma por si queréis hacer la misma en, en Blender. Eh, os animo a que os descarguéis la versión de Blender, la 2.8 release, que está ya disponible en la página web de Blender. Y que probéis bueno, la, las, las bondades que tiene esta última versión, que es casi definitiva, no es la versión definitiva. Pero bueno, que actualicéis la versión que tengáis y así podáis eh, probar la interfaz, eh, cómo va quedando y, y así aprovecharnos de ello. Bien, eh, vámonos a, a 2.8. Aquí estamos ya. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es a descargar la imagen. Bien. Eh, dentro de Google simplemente tendrías que poner eh, pixel art y lo que queráis buscar, o lo que queráis buscar y pixel art, por ejemplo, Pikachu pixel art. Y ahí os aparecerá muchísimas eh, imágenes de lo que, que estéis buscando en versión pixel, ¿vale? Eh, una vez la tengáis, vamos a aprender a ponerla aquí para poder trabajar al lado con el dentro de Blender, al lado de ella. Así que vamos a ponernos aquí en este. En este bueno, vamos a bajar esto un poquito, así. Y en esta esquinita de aquí, cuando aparece el más, vamos a subir y nos aparece, abrimos otra ventana. Dentro de esta ventana vamos a darle a este, a este botoncito que aparece aquí. Y vamos a darle a la, versión, a la, a la opción de, de imagen editor, editor de imágenes, y aquí le damos a Open. Bien, ahora vamos a buscar dónde tengo eh, guardada la, la imagen. Bien, en mi caso la tengo guardada aquí en esta carpeta. Y eh, le damos a abrir la imagen, seleccionamos y le damos a Open Image. Y ya aparece aquí. ¿Cómo nos movemos en la imagen? Eh, rueda adelante o rueda atrás para hacer el zoom. Y con el botón del medio nos no, la, con el botón del medio pulsado la movemos. Bien, eh, lo primero que tenemos que hacer eh, con la imagen que tengamos, yo os aconsejo que si no vais a utilizar esta, sea una imagen con pocos colores. Para empezar, ya más adelante podéis a trabajar con, con más colores. Pero bueno, yo os aconsejo que no utilicéis muchos colores. Y eh, lo primero que tenemos que hacer es contar eh, cuántos píxeles tenemos de base y cuántos de altura. En este caso son 45 de base por eh, 37 de altura. Bien, pues eh, nos movemos aquí en esta ventana y vamos a quitar el, la cámara, vamos a quitar la lamparita. Vamos a seleccionar el cubo y eh, con el control pulsado lo voy a poner un toque arriba, de esta manera. Vale, ya lo tenemos aquí. Ahora yo en este cubo... Eh, lo voy a dejar tal cual no voy, a, no voy a ni moverlo de tamaño ni de sitio ahí lo vamos a dejar y ahora vamos a empezar a darle todos los efectos primero vamos a darle el efecto de físicas eh, le damos aquí a físicas y donde pone rig body seleccionamos y le damos aquí a activar eh, a ah, poner un objeto de física activo vale y donde dice shape le damos a dar a cubo box porque es un cubo la forma que tenemos y para que nuestro objeto al darle al play pues haga la física bien eh, lo siguiente vamos a duplicar todos los objetos estos este objeto para convertirlo en 45 de base cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la siguiente forma nos venimos aquí a la a la opción de modificadores y donde dice donde dice aquí array Seleccionamos y vemos que nos sale uno aquí. Nosotros lo queremos que se nos vaya al eje Y, ¿vale? Para que no se nos tire para esta zona. Pues aquí tenemos eje x, le damos a 0. Y donde dice eje Y le podemos dar a 1 y lo tendríamos ya uno a la derecha. Bien, así podría valer, pero eh, a mí me gusta que tenga el espacio entre cubo y cubo. Me gusta que tenga este espacio que se ve aquí. Lo vemos aquí. Entonces eh, yo le voy a añadir aquí un 5, 1,05. Bien, ya tenemos este espacio, ¿veis? Y lo, a continuación lo que vamos a hacer es darle eh, 45. Pues eh, simplemente aquí, donde dice count, le damos a 45, intro, y ya tenemos los, los 45 cubos de la, de la base de nuestro, de nuestro pixel art. Vale, lo siguiente le vamos a dar a aplicar. Y con estos mismos seleccionados le vamos a dar aquí de nuevo a modificadores, array, y se nos viene aquí arriba, aquí abajo, perdón. Como los queremos, lo queremos que, que se nos vaya al... Bueno, sí, eh, podemos dejarlo así. A ver, sí, lo vamos a dejar así. Eh, le vamos a poner la misma distancia para que no se nos quede aquí esto eh, pegado. Vale, le vamos a dar a 1,05. Y ya tenemos ahí la siguiente línea. Eh, lo siguiente que vamos a hacer es darle a 37. 37 intro. Vale, y ya tenemos aquí los 37 eh, cubos que forman el, nuestro plano de pixel art. Vale, eh, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es añadirle las físicas a estos cubos. Eh, como hemos visto en algún que otro tutorial anterior, eh, hemos tenido problema a la hora de añadir las físicas, ya que si hacemos el array, eh, todos estos cubos son un solo objeto. No se van a poner independientes como hemos visto al principio. Entonces... Para, para hacer que queden cada objeto independiente, vamos a hacer lo, lo, lo siguiente. La vemos, con todo esto seleccionado, le damos a Object, aquí a object Mode y le vamos a dar a Edit Mode. Le damos a Edit Mode. Y bueno, ya hemos visto una, una cosita que se me ha quedado de atrás. Veis que aparece solo esta línea. Es porque le dimos antes a aplicar solo a esta línea. Vamos a, otra vez a Object Mode. Y la vamos a aplicar. Ahora sí, ya está aplicado todo, todo el array que le hemos añadido a estos a todos los cubos. Le damos aquí a Edit Mode y vemos ya que están todos los cubos. Bien. Eh, Aún así, todavía, esto forma solamente un objeto. ¿vale? No tenemos, eh, no, no quedarían separados como objetos, como diferentes cubos. Eh, sería solamente un plano. Entonces, para, para que se nos quede, para que se divida en los 45 por 32 cubos que tenemos aquí, eh, le vamos a dar a Control y a la tecla P. ¿No? Perdón, eh, a ver qué se Control y. No, perdón, perdón, perdón. Le damos a, a la a, a seleccionar y le damos a la tecla P directamente. Perdón. Ay, tantos comandos. Bueno, eh, lo dicho, eh, seleccionamos con la tecla A. Si no están seleccionados, ¿veis? Eh, Aquí seleccionamos con la tecla A en el caso de que no estén todos seleccionados y pulsamos la tecla P. Aquí la tenemos, la P. Y le damos a By Loose Part, ¿vale? Eh, lo seleccionamos. Vamos a esperar un poquito dependiendo de, de lo que le cueste al equipo. No sé por qué está tardando tanto, pero bueno. Vale, bien. Ahora ya tenemos todos los cubos independientes. Si vemos aquí, aquí están todos los cubos que, que, que nos ha salido. Ya, no, ya no, no forma parte de un solo objeto. Pero si nos fijamos, nada más, que, nada más que tenemos aquí, en esta sección de aquí, el centro de masa. Es, de, es decir, todos estos cubos van a trabajar con, con este centro de masa. Ahora queremos que cada cubo sea independiente, ya no solo en, en separado en sí, sino que también tenga su centro de, de masa independiente. Le damos aquí a Object Mode y con todos seleccionados como están, le damos a Object y a ver, en Set Origin le, le damos a la, a la versión Origin to Center of, the, of Mass, aquí a Surface. Y listo, ya tenemos el centro de masa de cada uno, eh, por separado. Ya cada cubo... Tiene su, eh, su física independiente. Ahora, para probarlo, por ejemplo, voy a seleccionar todos los cubos. Lo voy a subir un, un poquito. Aquí, por ejemplo. Y eh, uy, se me ha ido porque no sé por qué esto está yendo tan lentito, pero bueno, no, no importa. Es normal que sufra un poquito el, el equipo, pero bueno. Ahora, eh, con el simple hecho de ponerle un plano, le damos a eh, Shift A. Y ponemos un plano esta parte no hace, no hace falta que la hagáis aún pero bueno es para que comprobéis para enseñaros cómo, cómo funciona la, la física independiente de cada de, lo, de los cubos a este plano le añado ahora aquí físicas rebody y le doy a pasivo para que no se nos caiga y box por ejemplo ahora le doy a, a aplicar y vemos que ahora ya los cubos caen mmm, bueno en este caso no se ha notado porque eh, están todos, está muy plano todo, pero bueno, si le pongo, si giro un poco esto así, veremos cómo ahora van cayendo los cubos. Ahí lo está, ahí veis que ya quedan, que van independiente. Bueno, le damos para atrás y voy a quitar el plano por ahora, que no nos interesa. Vale, ahora viene la parte divertida. Eh, pulsamos el botón 7, vale, se, nos queda esta, se nos queda este plano, vamos a girarlo. Vamos a girarlo todo. Quizás debí hacerlo en el eje X, así, pero bueno, no importa. Eh, podemos seleccionar todo y girarlo eh, 90 grados en el eje Z. Le damos a R, Z, 90 grados, intro. Y ya tenemos aquí eh, girado. De, de, con las mismas proporciones que tenemos aquí en, en, al de la derecha. Bueno, pues ahora ya viene la parte más divertida. Vamos a empezar a colorear eh, al Pikachu. Vamos a empezar por la parte de aquí abajo. Y, y os cuento, vamos a, vamos a contar primero eh, y vamos a añadir algunos colores y después os explico cómo, cómo hacerlo todo más rápido. Vamos a ver, le doy, le doy aquí a... Bueno, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el 14, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 y 14. Bien, este que está aquí va, va a ser el primero, el primer cubo que va a ser negro. Nos venimos aquí, vamos a, a estas opciones de aquí arriba para poner los colores a esta del medio uh, y vamos a darle ahora el material. Seleccionamos aquí el material y le vamos a, a pulsar este botón para que se nos duplique el material blanco para que no nos ponga todo ahora negro. Le damos aquí el material blanco. Para que se duplique, ya si quieres poderle, ponerle negro aquí, porque voy a poner negro, pero vamos, ya lo vamos a ver ahora. Y aquí le añado el negro, lo pongo negro directamente. Aquí va. Se va a ver un poco el gris porque esto es, de, esto es el, el efecto de brillo que le está dando este, este motor. Le damos al 7. Y bueno, ahora vamos. Ahora viene la parte entretenida. En la parte entretenida, yo aconsejo hacerlo de esta manera. Quizás eh, los, los más expertos en, en pixel art lo hagan de otra forma. Bueno, yo voy a seleccionar. Ya que tengo esta base de aquí para no ir contando línea a línea, pues vamos haciendo contando aquí: aquí van 3, aquí se van 2, aquí se va 1, aquí tenemos 2 para arriba, otro por aquí, dos por aquí, y en esta parte de aquí, veis que tenemos aquí que son 5: entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, eh, para colorear, yo iría coloreándolo poquito a poco. ¿Cómo lo coloreo todo esto? Pues ahora, cuando tenga seleccionado lo que quiero poner de negro, eh, selecciono por último el negro. Bien, y ahora muy importante, le di a control L y me aparece este submenú, donde le voy a decir, ah, esto, el, al, al seleccionar control select, eh, le decimos a Blender que el último eh, objeto que hemos seleccionado queremos que... Eh, digamos que coja las características del último a los demás por ejemplo en este caso las características de materiales le doy aquí y ya eh, los demás van a copiar al último que hemos seleccionado bueno, deseleccionamos todos y seguimos eh, le doy aquí 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 y vamos haciendo vamos haciendo todo vale posiblemente me equivoque porque bueno eh, soy muy típico de equivocarme en, estos, en estas cositas tan más simples, pero bueno, y listo, eh, yo, bueno, veis, lo voy a hacer una vez más para que lo veamos, eh, voy a darle aquí un poquito más, voy a subir un poquito más y así, y, lo, y de nuevo, otra vez, selecciono uno negro, control L y material y listo, vale, ahora yo voy a hacer, le voy a dar cámara rápida, porque bueno, me parece un poco tonto de tener que tener esto así, hacer todo, todo el, 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 al Pikachu completo, le voy a dar cámara rápida y cuando tenga hecho todo lo negro, eh, vuelvo. Bien, pues ya creo que tenemos aquí lo, lo negro. Estoy revisándolo un poco así por encima. Yo creo que ya está listo. Vale, eh, si no me equivoco, seguramente tenga alguna perlita por ahí, pero bueno, mmm, parece que no. Eh... <laughs> bueno, parece que no. Bueno, ahora lo siguiente vamos a hacer el amarillo. Eh, vamos a seleccionar un, uno de los cubos eh, para que vaya en amarillo, por ejemplo este de aquí. Y lo mismo, le damos aquí a hacer un duplicado, le ponemos aquí amarillo. Vale, le damos aquí intro, importante. Y ahora vamos a seleccionar el, el, color, el color amarillo que queremos poner. Y listo. Ahora, eh, ¿cómo hacerlo lo más rápido posible? El tema de esta parte de ahora. Porque, claro, es mucho relleno para no ir uno por uno. Os voy a explicar un pequeño truquito que es muy fácil. Simplemente le damos a la tecla P, B, B de Barcelona. Le damos aquí. Y vamos aquí, ve y, y fijaos cómo vamos. Rellenando todo lo que queremos. B. B. Y esto es así de fácil. Eh, bueno, ya lo mismo, lo mismo que, que hemos dicho antes. Le voy a dar un poquito rapidito para no hacer esto muy, muy largo, ya que no tiene ninguna historia. Y simplemente con la tecla B, como estáis viendo, pulsando la tecla B. Vamos eh, seleccionando todas las. Bueno, aquí por ejemplo, a este le damos al botón, al botón derecho con el Shift eh, pulsado. Y no hace falta pulsar el Shift con la tecla B. Simplemente damos a la tecla B y vamos, vamos seleccionando como, como queramos. Bueno, le voy a dar cámara rápida y volvemos ahora. Bien, eh, ya parece que tenemos ya todo lo amarillo. Vuelvo a revisar. No, eh, he seleccionado esto también de amarillo, ¿vale? Para hacerlo un poco más rápido, pero ya lo pondremos luego en, en rojo, que eso no importa. Y listo, ahora seleccionamos el amarillo que tenemos aquí al principio, perdón, Control Z si os pasa esto, con el Shift pulsado seleccionamos el amarillo, por último, y Control L, seleccionamos material, intro, y ya tenemos esto de amarillo, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con el, con el rojo. Selecciono este cubo de aquí, le doy a duplicar, pongo aquí, por ejemplo, pongo rojo, intro, selecciono el color rojo que, que quiera y vamos, a, vamos seleccionando ya eh, con el B, por ejemplo, lo mismo igual, vamos, a, vamos seleccionando eh, todo lo que queremos de rojo. Esta vez no lo voy a parar porque es poquita cosa, pero bueno, para que veamos un poco esto de aquí. Eh, vale, eh, no le estoy dando la tecla, B Ahí va. Y vamos seleccionando todo. Esto por aquí, esto por aquí. Porque si me va, es importante que no se nos vaya ninguna por ahí. Que no nos tape alguna parte que no sea. Bien, voy a pintar la parte de la gorra ya. Selecciono aquí el último cubo en rojo, control L, material, intro. Y ahora eh, esta parte de aquí. Esta la voy a hacer eh, una por una, por ejemplo, aquí estas son estos así. Selecciono el último cuadro. otra vez no se me ha olvidado. Pulsando Shift. Le doy a control L. Y ahí va. Y nos venimos a esta parte de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Luego propio, igual. Vamos esto de aquí. Ahí va. Selecciono el último cuadro. Y materiales y listo. Vale, eh, aquí viene un gris. Yo no lo voy a utilizar, ¿vale? Para evitarnos más colores y tal, yo lo voy a dejar los dos, los dos en blanco. Igual que aquí también. Uy, o sea, siete que se me ha ido. Igual que este que está aquí, que es un gris, tampoco. Voy a seleccionar también ahora el color este que está aquí. Eh, me acerco un poquito para el logo y le doy aquí. Duplico material. Ay, ¿qué es que estoy aquí? Verde, vale. Intro. Y selecciono el, el color verde. Vale, y ahora lo vamos coloreando. Selecciono aquí, este está aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por último, el último verde. Vale, pues listo, ya tenemos, ya tenemos hecho aquí a nuestro amigo el Pikachu. Perfecto, yo creo que está de lujo. Aquí me he dado cuenta, me falta un amarillo. No hay problema todo sea eso vale y vamos a revisar un poco yo creo que ya ha quedado bien podéis hacerlo con mario podéis hacerlo con aquí bueno, es hay una burrada de, de pixel art en, en internet y con más colores sería una pasada yo no lo quería hacer con tantos he intentado coger de hecho el pikachu más eh, chulo así normalito que he encontrado que, es, que es, esté entre medios de todo ni muy complicado ni muy, ni muy feo tampoco Vale, eh, por último, vamos a quitarlo. Si queremos, claro, vamos a quitarle lo, los cubos estos blancos. Pues de igual manera que hemos estado haciendo antes, eh, seleccionando los eh, con el, con el con la tecla B, podemos ir seleccionando todo, e ir quitando lo, los cubos. Eh, yo creo que sí, que es la, la mejor forma de que podemos hacer esto. Creo, eh, no estoy seguro. A lo mejor alguien, eh, de hecho si alguien lo sabe, a una forma más rápida. Aquí estamos para aprender todos juntos. Yo agradezco mucho los comentarios que me dejáis corrigiéndome algunas cositas. Eh, ya que, bueno, aquí cada día vamos aprendiendo. Eh, yo el primero. Y, y me viene bien que me comentéis eh, algunas cositas que, que se puedan hacer de otra manera o mejor y tal. Yo encantado de la vida. Vale. Vamos a quitar la última parte ya que queda por aquí. Esto es un poco tedioso. Toda esta parte es un poco coñazo. Vale, ya va, queda poquito. Ya, yo creo que casi, casi que las partes pequeñitas, casi que las acabo antes. Vamos a ver. No quiero que me quite ningún cachito, pero bueno, tampoco pasaría nada si se pierde uno. Pues mala suerte, se pone otra vez de nuevo y listo. A ver, por aquí ya queda poco. Vale, luego la tecla B de nuevo. Vamos a ir quitando todo, qué pesada esta parte. Vale, vale, control Z. Y este cuadro que está aquí, este cubo yo también lo voy a quitar, que yo creo que eso es como una especie de hueco que hay ahí. Yo lo voy a quitar, creo que es lo, lo, lo mejor. había borrando, suprimir y ya tenemos casi, casi listo el Pikachu. Suprimir y ahora sí que sí, aquí tenemos uno y listo. Pues nada, ya tenemos aquí el Pikachu en en Pixel Art con cubos eh, que ha quedado bastante, bastante chulo. Podríamos hacerle algunos efectos más, como a lo mejor añadirle Duplicar estos cubos, añadirle uno más arriba, hacer como, hacerle como un efecto 3D, pero bueno, ya por hoy está esta parte bien. No me quiero enredar tampoco mucho. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle ahora a, a la para seleccionarlo todo y vamos a girarlo en el eje X, R, X, 90 grados, intro. Espérate porque no sé qué ha pasado aquí. Rx. X, ahora sí, 90 grados, intro. Tiene puesto aquí el selector, ahí vale, ahí va. Y lo voy a subir un poquito. Ahí va. Listo. Eh, ahí va. Vale. Ya lo tenemos aquí. Ahora voy a hacerle un... un como ya esto tenía ya esto tenía las físicas. Ahora voy a añadirle un, un soporte aquí. Para que tope. Eh, por ejemplo. El plano. Le di la tecla S. Voy a poner bien grandote, ahí va. Y ahora le vamos a, al plano a añadir las físicas, como hicimos antes. Aquí, si lo tenéis hecho ya, pues no hace falta, claro está. Eh, físicas, rig pasivo, que no se va a mover. Y mmm, eh, yo puse box, eh, sí, con el, ahí va. Bueno, pues vamos a ver eh, qué sucede. Yo, eh, bueno, vamos a darle al play primero, vamos a ver primero qué sucede. Si está todo bien, todo correcto, bien. Y esto es lo que sucede, que eh, ha chocado, al estar tan, 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 recto el plano, pues ha saltado todo para arriba. Ahí va y no y la física, bueno, puede quedar chulo, pero bueno, no es lo que andaba buscando. Para evitar esto, voy a seleccionar eh, los cubos que hay aquí. Creo que me he llevado un cubo, me cagan. La... Creo que me he llevado, Míralo, este cubo, maldito, se me ha venido aquí. Lo borro. Lo borro y nada, a ojo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Le doy a. Esto es bueno que pase, o que nos puede pasar a cualquiera. Y listo, ahí va. Shift T, -t le he dado para duplicarlo. Y con la tecla Control pulsado lo he movido para que me quede un cuadrado perfecto. Pues, listo. Eh, ahora voy a darle a la tecla B de nuevo para seleccionar todos. Y voy a girarlo una, uno, unos ángulos, así a ojo, nada más, unos angulitos. Así, así, de esta manera. Vale, para que ahora la caída de... sea diferente. Vamos a verlo. Vale, lo tenemos. Ya va quedando otra cosita. Y más o menos puede quedar bien. Aunque me sigue haciendo aquí el efecto este. Que hace como una especie de, de carambola. A ver. Un momentito. Voy a mover esto así. Y lo voy a mover mejor un poquito más y también le voy a añadir un poquito, eh, a ver ahí está, está, está un poco así, así atrás así vale, pues vamos a ver ahora intro, perdón eh, intro, intro no, eh, espacio para hacer el para hacerlo animación y listo, bueno, así puede quedar bastante bien, que lo importante es lo que lo que importa es lo que como lo la física sea cada uno que haga lo que quiera, porque podemos hacerle también eh, sumarle a esto el, el vídeo que hicimos de la torre anterior, donde choca aquí la bola. Podemos hacerle mil cosas. Eh, nos venimos aquí al motor de Eevee y de aquí en Word le vamos a poner blanco, vale. Aquí que quede todo blanco y listo. A ver si le doy aquí que me quita todos los. Vale, yo creo que queda bastante bien así. Como es una prueba, tampoco vamos a añadirle muchos efectos y tal, es lo suficiente. Le damos ahora la tecla, bueno, al Shift A y vamos a sacar una cámara. La cámara ha aparecido aquí arriba, vamos a echarla para atrás un poco. Le damos al 0 para ver lo que ve la cámara. Le damos a la tecla N y le damos a View y a Look Camera to View para mover la cámara. El Shift pulsado, el botón del centro, lo, lo centro aquí un poquito y voy a hacer la animación de la cámara. Eh, eh, estamos aquí en el frame 1, vamos a seleccionar este botoncito que tenemos aquí para animar la cámara y con que me la movamos un poco ya tenemos aquí la cámara lista eh, le doy al play, paro un poquito aquí y lo bajo para que la cámara lo siga muevo un poquito más y voy hasta el final y cuando llegue al frame 2.50 aquí... Voy a alejar voy a alejar un poco la cámara. Ahí va. Y listo, a ver, por el principio, el principio me aparece ahí bastante pegado arriba, ahí va. Y listo. Vale, ya tenemos aquí el el efecto pero si veis, eh, es, es lo contrario a lo que yo hice el, al principio. Vale, eh, no he encontrado forma de renderizar esto al revés. Seguramente lo haya. No sé si por aquí. A ver. Bueno, no, lo, no lo voy a experimentar ahora. No sé si a lo mejor aquí lo podremos eh, hacer al revés. Pero bueno, yo lo voy a hacer de otra manera y así vamos a aprender también un punto. Que es el punto de la, del editor de vídeo de. Mmm, el editor de vídeo de, de. de Blender. Eh, lo que tendríamos que hacer ahora, una vez hecho esto, para los que no lo sepáis eh, animarlo, os lo explico rápidamente ya que tenemos la cámara montada y tal, eh, nos venimos aquí y le vamos a seleccionar la calidad que queremos de render. En este, en este caso tengo 64, que es bastante, pero bueno, si os va muy lento lo podéis bajar un poquito. Eh, perdón, aquí nos vamos ahora a la, a la opción de output, en este caso lo tengo puesto a 1080, 1920 x 1080, a 100%, que es 1080. Y nos venimos aquí abajo, 24 frames. Y donde dice Output, seleccionamos donde aquí la carpeta que queramos guardarlo. Donde dice PNG le damos a la a, a FMPG Video. Eh, ya hablaremos un día más extendidamente este, eh, de, de las formas que hay de exportarlo y de, de trabajar esto de, de la mejor manera. Pero bueno, hoy vamos a hacerlo así. Donde dice Encoding, le vamos a dar a MPG4. Y vamos a utilizar el, el codec de H264, que puede valer, y en High Quality. Y listo, ya nos unimos aquí arriba, le damos a Render Animation y se nos renderizaría eh, esto. Bueno, ahora eh, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte, ya una vez tengamos esto renderizado, le vamos a dar aquí a File, a nuevo y a. Eh, Editor, al editor de vídeo de Blender también una forma de sacarlo es aquí también pero mmm, seguiría aquí en este trabajo así que bueno le vamos a dar aquí de nuevo y al editor de, de Blender Yo lo tengo aquí y eh, lo siguiente es aquí en esta en esta opción es buscar la carpeta donde tenemos eh, guardado el, 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 lo, que hemos, lo que hemos sacado ahora, la animación, en este caso lo tengo aquí guardada, cada uno lo tendrá guardado en una carpeta, y la arrastramos, eh, perdonad el corte porque no tenía guardado el, el archivo ahí, no lo tenía renderizado, así que bueno, eh, es normal. Eh, bien, eh, lo, seguimos por donde íbamos, eh, tenemos la carpeta con el archivo eh, donde tenemos eh, renderizado ya nuestro, nuestro trabajo en 3D, lo tenemos aquí, este es el editor de vídeo de Blender que nos puede servir para muchas cositas y bueno ahora si sí le doy al play eh, vemos que, que cae aquí lo que tenemos eh, renderizado en este caso es el anterior que tenía yo puesto que es el que habéis visto al principio para no volver a renderizar lo mismo pero bueno esto es así como quedó como quedó en el, en el anterior a ver de nuevo ahí va y lo que queremos ahora es que resurja, ¿no? Que el, que el Pikachu resurja aquí como dentro de, este, de estos escombros de cubos. Pues es muy fácil. Eh, con el, la pista seleccionada la podéis tener en cualquier parte de estas son di diferentes pistas, no os no preocuparos. Con la pista, a ver, le voy a poner aquí en el uno, ahí va. Con la pista seleccionada nos vamos aquí a vídeo y le vamos a dar a aquí a esta opción de backward, ahí está backward. Y ahora al darle al play al intro, vemos que va al revés. Eh, no os preocupéis por la velocidad del, del, del renderizado en este caso, del, del previsualizado, ya que normalmente a todos los equipos le cuesta bastante trabajo reproducir el vídeo de esta manera así hacia atrás. Pero bueno, pues ya quedaría listo nuestro vídeo. ¿Cómo lo, lo rematamos para tenerlo en vídeo? Pues prácticamente de la misma manera que hemos hecho anteriormente en el 3D. Eh, nos ponemos aquí justamente aquí arriba nos traerá esta opción de aquí lo mismo 1080 que quede todo igual 1080 al 100% 24 frames el output donde queramos la salida donde queramos de, de vídeo le damos aquí a ffmpg mpg el, el encoder le damos le damos a mm, mpg4 a 264 y aquí alta calidad, listo, ya luego nos vemos aquí arriba, render, renderizar la animación y eh, listo, ya tenemos esto que estamos viendo en pantalla que es el resurgir del Pikachu en eh, pixel art en 3D. Eh, bueno, es un tutorial diferente. Yo no lo había visto por ahí, no he visto nada de esta idea. Se me ocurrió así hacer algo en pixel art en 3D. Y, que, y bueno, y aprovecharnos ya del 3D. Porque, claro, no es lo mismo hacer el pixel art y que se, que se vea la imagen en 2D. Que ya pues aprovecharnos de las cualidades de Blender y así poder tener este efecto en que estamos haciendo. Eh, me gustaría que me enviarais aquí a, a mi canal eh, los trabajitos que hagáis de esto, porque puede ser muy interesante. De, de los pixel art que hagáis y de la forma sobre todo también me interesaría mucho ver la forma de animar que, que habéis elegido, que esto es una seguramente que se os ocurre millones y hay mil formas de, de combinarlas así que bueno, espero que os haya gustado este tutorial de hoy, y espero que no haya sido muy pesado y haya sido entretenido y os sirva y lo, lo hayáis disfrutado eh, os invito, como os he dicho, a que me enviéis el, el trabajito, a que le deis, como siempre, a like al vídeo, lo compartáis y le, si no estáis suscritos al canal, pues eh, es buena hora de hacerlo. Eh, os dejo también por aquí el Patreon. Y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo el canal, que el canal va bastante, bastante bien, mucho mejor de lo que esperaba hace menos de un año cuando, cuando empezamos aquí a hacer estos trabajitos. Y eh, me alegro mucho de los comentarios que me dejáis, eh, de, lo que, de cómo estamos aprendiendo juntos. Y es un placer trabajar eh, por y para, para vosotros y con vosotros. Y aprender, aprender juntos es lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias a todos y hasta la próxima, chao.